Arquitecto, pintor, escultor, nació en Jericó, Antioquia, buscador incansable de instantes por medio de sus obras, que lo han consagrado como uno de los artistas más importantes de la historia de la plástica de Colombia. Habla la experiencia de Luis Fernando Peláez. Maestro, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Aquí estamos para hablar de nuestros asuntos y nuestros oficios. Maestro, usted nació en Jericó, pero desde muy pequeño se vino para Medellín. ¿Pero qué le quedó de sus recuerdos de infancia y de ese sentimiento de arraigo por la región? Yo creo que me quedó todo. Las imágenes primordiales, la sensación del paisaje, la maravillosa luz del suroeste. ¿Por qué escogió la arquitectura? Creo que no podría haber escogido otra cosa. En la arquitectura además encontré una puerta para todos mis intereses, la fotografía, la poética del espacio, la sensación de transformar los materiales. Yo llegué muy rápido a por qué llegó a la arquitectura. O sea, ¿de dónde empezó, cuándo empezaron todas esas búsquedas suyas que finalmente desembocaron en el estudio de la arquitectura? ¿Cuando era niño, cuando era joven, hubo alguna influencia familiar? No, yo creo que tanto como el medio natural, en mí hubo un gran impacto el cine. Allí estaba la fotografía, pero estaba el asombro de cómo se dicen o se narran las historias, los espacios nuevamente. Mire que en el cine tenemos un espacio que contiene pintura, fotografía, sonido, esa construcción de las historias fue para mí definitiva. ¿Y la arquitectura lo metió también en las tres dimensiones? Yo creo que se acerca a la cuarta. Se acerca a la cuarta. Porque allí está ya una relación con lo intimista. Y eso es quizá lo más seductor del espacio que transforma la arquitectura. ¿Usted recibió críticas cuando era estudiante de arquitectura? ¿Por qué? Pues yo creo que uno siempre recibe críticas y aprende a hacer un gran testarudo con las cosas que uno de verdad siente que quiere y puede decir. ¿Pero qué le decían? Todo. Porque si pensamos que en la arquitectura está la gran construcción de la cultura, que es la ciudad misma, pero esta ciudad pertenece a una historia, a un contexto, a unos referentes. Ahí es donde todo se extiende o todo se conecta más bien. Pero cuando los profesores de arquitectura de la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín se referían a Luis Fernando Peláez, estudiante, decían un poco que usted se orientaba más hacia la poética que hacia los espacios, que cómo era la orientación que se empezaba a vislumbrar de este joven estudiante. Bueno, la desorientación. Más o menos hablaba de que no se podía pensar sino en términos de la función. Y yo siempre, como con una actitud crítica, empecé a dibujar otros espacios donde la luz incidente, los materiales, los llenos, los vacíos,
eran los que definían mejor una intención de una arquitectura que tuviera otros componentes. Entonces esos dibujos fueron creciendo y se fueron acumulando hasta que hice una primera muestra que era básicamente de interiores. Yo creo que ahí me acerqué a lo que podríamos llamar paisajes interiorizados. Esos paisajes interiorizados y esa búsqueda de Luis Fernando Peláez como artista tuvieron influencias. En esa época yo estaba bastante interesado en las atmósferas y de ahí viene la atmósfera de la fotografía en el cine que le decía. Hubo en los años 60 un movimiento de la nueva ola francesa y allí aparecía como el blanco y negro, el ritmo lento, la mirada de Bergman, de Antonioni, de los directores italianos de la época. Y era asombroso ver por primera vez cómo no era la narración de una historia, sino la incorporación de una atmósfera intimista, densa, poética. En unos minutos, maestro, queremos preguntarle cómo se pasa esa atmósfera intimista al uso también del arte en los espacios públicos y toda la resignificación de los objetos que usted le daba a su obra. Bueno. Estamos en Habla la Experiencia con el maestro Luis Fernando Peláez. También he tenido reconocimientos acá, pero hay casos en que desafortunadamente no vienen sino luego de haberle dado la vuelta a medio mundo. Los llenos, los vacíos, eran los que definían mejor una intención de una arquitectura que tuviera otros componentes. Maestro Luis Fernando Peláez, ¿para usted qué significa el espacio público? Y el espacio público desde el punto de vista del arte. Pues esa ha sido la historia de la ciudad desde siempre. Pensamos en las plazas, en los grandes espacios, en los espacios que a su vez se vuelven simbólicos o religiosos, o donde se da la vida ciudadana en su plenitud. Es el cruzar las calles, es el conmemorar la noche. O sea, es a través de la historia todas las formas posibles de reunirse, de apropiarse, de celebrar lo colectivo, los rituales. Y eso nos hace recordar un concurso que usted se ganó en el municipio de Medellín para intervenir en un espacio público. Bueno, esto fuimos, Juan Manuel Peláez, mi hijo arquitecto, y yo trabajamos juntos y ahí hubo un encuentro realmente sorprendente, puesto que él pertenece a otra generación y yo creo que aquí se acabó aquella historia de que hay brechas generacionales. Creo que hay zonas comunes que nos unieron y eso fue un proyecto para mí muy estimulante.
en sus comienzos. Luego vino otro desarrollo no tan estimulante. Estamos hablando de lo que se conoció en su época como la Plaza de las Luces y que ahora conserva el nombre de la Plaza de Cisneros. Sí, pero hay nombres que los coloca el respetable público y me parece que son, se acercan más al lugar. La Plaza de las Luces se quedó sin luces un tiempo bastante largo, pero mientras esto sucedía, mientras la plaza iba perdiendo vigilancia, sostenimiento, ahí iban creciendo unas plantas de guaduas, de guaduales, y que alcanzaban, mientras se resolvían los aspectos luminosos, iba creciendo la sombra. Ahora ya se ha rescatado la iluminación, las guaduas están en un punto favorable y después de muchos años creo que empieza nuevamente a tener su verdadera vocación, que es el cruce de un bosque que en el día tiene unos efectos de sombras y en la noche unos efectos de la luz. Esa resignificación de ese lugar en el centro de Medellín también sirvió para que muchos ojos se pusieran sobre usted y sobre su hijo y sobre esta obra, y eso lo llevó a otro lugar, a Liverpool. ¿Cómo fue esa llegada de ustedes también a otro sitio emblemático de esa ciudad? Bueno, por acá, por esas épocas, fui nombrado miembro de la Sociedad Real de Escultores Británicos. Y allí se presentó este trabajo y tuvieron bastante interés, vinieron por acá y de ahí surgió una invitación a la Bienal de Liverpool. Y esa invitación era para intervenir un acceso a la plaza, a la estación de ferrocarril más antigua de Inglaterra. Entonces allí tuvimos nuevamente una presencia con una obra que cubría 100 metros de acceso o de salida de la estación, pero era un vínculo bien importante en un lugar que también estaba bastante deprimido y que a través de estos gestos se buscaba su recuperación. Y fue de mucho éxito. Fue muy reconocida. Realmente fue una obra que logró sus objetivos. Maestro Peláez, le voy a hacer una pregunta. Hágale. Usted es profeta en su tierra. Porque uno lee toda su biografía y la mayoría de sus reconocimientos han sido internacionales. Bueno, también he tenido reconocimientos acá, pero hay casos en que desafortunadamente no vienen sino luego de haberle dado la vuelta a medio mundo. Pero esa es la otra mitad de las cosas. Lo que se busca, lo que se logra. Y yo creo que las cosas buscan el lugar y el momento que les corresponde. Y esa búsqueda de ese lugar y de ese momento lo vamos a ver en nuestro tercer bloque para que analicemos un poco más, Maestro Peláez, su arte poético, su mirada intimista y sobre todo el aporte que usted le ha hecho a esta sociedad y a la cultura de este país. Bien. Habla la experiencia de Luis Fernando Peláez.
es una manera de insistir en aquel paisaje interiorizado. Pero yo pongo solamente unas pautas, unas sugerencias. Allí el espectador es quien redefine una sensación, unos espacios, unos colores. Yo creo que aquí se acabó aquella historia de que hay brechas generacionales. Creo que hay zonas comunes. Estamos en el taller de Maestro Luis Fernando Peláez en el Retiro, Antioquia, y estamos aquí al lado de una obra maestro. Esta es una de sus últimas obras, de sus más recientes obras. Es la última obra, estoy haciendo los últimos preparativos para una muestra que se hará previa al Festival Internacional de Música, del cual hice la imagen. Esta obra lleva por título Témpora y es uno de los aspectos que más me han interesado, que es alrededor del tiempo, en la escultura. ¿Y qué significa? O sea, ¿qué significado le podemos dar? Esto tiene aspectos de la memoria y para ello tiene materiales que producen unas sombras que desmaterializan la escultura propiamente y generan otros espacios. Es algo que va por fuera de los materiales y que es cruzado por las personas que pueden entrar en la obra. Es una manera de insistir en aquel paisaje interiorizado. Pero yo pongo solamente unas pautas, unas sugerencias. Allí el espectador es quien redefine una sensación, unos espacios, unos colores. Eso significa que usted es un provocador con su arte. Pues yo creo que todo buen arte provoca reacciones fuertes. Me interesa que conmueva, así haya mucho silencio en la obra. Pienso que el espectador termina con una sensación importante, evocadora, de cosas que desaparecen, de lo efímero, de lo transitorio. Por eso la utilización de la maleta en los últimos años. ¿Qué significa para usted esa maleta? La maleta es un objeto, por su naturaleza, viajero, pero contiene historias. En este caso, contiene algo que habla de los océanos. Es un objeto que en este caso habla de la música que pasó por los países mediterráneos y llega a Cartagena, a estos mares. Mire una maleta, las vueltas que ha dado. Pasa por Liverpool, viene a Cartagena, habla del Mediterráneo. Aparece entonces el interés por los lugares, por la historia de los lugares. Pero estos lugares son puertos, zonas a veces no tan definidas. Son fugaces, como la memoria misma. ¿Y usted cree que cuál ha sido el aporte de Luis Fernando Peláez al arte en Colombia? Yo creo que esto lo dirá el tiempo, pero que se le ha
dedicado toda una vida. Es algo que realmente ha sido muy satisfactorio para mí y nada fácil. Pero es un esfuerzo que se demora toda una vida y algo más. ¿Qué es lo esencial en el arte? ¿Qué es lo esencial en la vida? Bueno, lo esencial en el arte es decir lo que solo lo puede decir la obra de arte. Picasso habló de aquella huella que dejan las guerras, pero cómo lo dice Goya y cómo lo ve el arte contemporáneo. Es decir, el arte no habla solamente de narraciones de una época, sino de las secuelas que dejan las historias de la violencia, de los desplazamientos. Usted ya encontró la plenitud. ¿Cómo? Usted ya encontró la plenitud. Eso es plena traición hacerme esa pregunta, porque yo creo que eso no lo ha encontrado casi nadie, pero sí hay una sensación de haber reunido tanto de la realidad como lo que la música, la arquitectura y la vivencia de estas historias que son aparentemente ilusorias y se vuelven una sola realidad. Maestro, antes de terminar, ¿a usted le han dicho alguna vez que no solo la poesía está en sus obras, sino que usted expresa poesía con todo lo que habla? Para lograr transmitir una poética, debe ejercerse la precisión. Si vemos en la poesía que hay pausas, que hay silencios, porque tiene que ponerse el adjetivo, el sustantivo, donde es, como es, y a veces hasta no ponerlo. Eso es, como le decía, de alta precisión. Y me parece que esto acompaña muy bien una tendencia minimal que me interesa muchísimo. Lo poco, lo breve, pero que sea fuertemente expresivo. Esto fue poco, fue breve, porque es un tiempo muy limitado, pero le agradecemos todo lo expresivo que ha sido con nosotros. De nada. Maestro, de verdad, su aporte a la plástica colombiana está representado en todo lo que pronto mucha gente por primera vez se encuentra con este programa y que ojalá sirva para que descubran mucho más de su obra y de todo el aporte que ha hecho. Muchas gracias. Habló la experiencia del maestro Luis Fernando Peláez.